Hola, ¿cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien. Les vengo trayendo un mod bastante épico. Sí, es un mod principalmente que nos va a ayudar bastante a toda esa gente que se les buguea lo que hicieron los controles. Mucha gente me está diciendo que les aparecía cositas chicas, lo que me hicieron la botonera, todo esto les tenía errores, estaba bugueado. Y con este mod lo vamos a solucionar. Y bueno, señores, principalmente este mod nos va a ayudar a que el Minecraft Pocket Edition se adapte más a lo que hicieron nuestro dispositivo, al tamaño de la pantalla. Está súper épico. Y bueno, antes de todo, les quería decir de que en la descripción del video les dejaré lo que me hicieron el link de descarga de este mod, que simplemente es una APK al cual pues van a descargar. Ya que se lo descarguen, si lo van a instalar, y ya que lo instalen, se van a ir a lo que viene siendo la llavecita del Brawl Launcher, se van a opciones de Brawl Launcher, y aquí simplemente tenemos que tener activado lo que viene siendo administrar complementos. Simplemente lo activan, si lo tienen desactivado, y si ya lo tienen activado, pues no pasa nada. Así que pues nada, señores, se van a meter a lo que viene siendo un mundo y ya van a probar lo que hizo este mod. Primero, ya que lo tengan instalado, señores, se van a ir a lo que viene siendo las opciones que tenemos en nuestro Minecraft. Nos vamos a ir a opciones, aquí a lo que viene siendo opciones de los controles, y nos vamos hacia abajo, y como pueden ver, ya vamos a encontrar lo que viene siendo Advanced HUD. Como pueden ver, esta barrita, como pueden ver, pues aquí simplemente vamos a seleccionar la que nos se adapte mejor a nuestra pantalla. En este caso, como pueden ver, esta cambia mucho. Como pueden ver, se ve un poco más chiquito, pero puede ser que en otras pantallas se adapte mejor. Como les digo, cada pantalla se va a adaptar diferente, así que pues nada, simplemente es cuestión de que lo prueben en lo que viene siendo cada dispositivo, y pues alguno va a quedar mucho mejor. Como pueden ver, vamos a cambiarlo, y como pueden ver, este está súper bonito. La verdad, me gusta más porque puedo ver todas las opciones, está súper épico, la verdad. Y pues si le pongo en el siguiente, como pueden ver, son casi parecido al que tenía anteriormente, que es el automático, como que me deja por default el Minecraft, pero este pues me gusta un poquito más, ya que es un poquito más pequeño. Y como pueden ver, pues ya va a cambiar mucho la interfaz, todo eso, porque mucha gente me está diciendo que se le queda bugueado. Incluso pues ya saben que cuando queremos cambiar lo que viene siendo cualquier cosita, pues se buguea, tiene ese pequeño error de que se regresa la barrita, y todo eso pues se va a mejorar poquito, ok. Y pues nada, señores, en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de descarga de este mod, como les digo. Y pues nada, yo simplemente lo traje para toda esa gente que se le buguea los controles. La verdad que mucha gente me está diciendo de que pues querían lo que viene siendo romper lo que viene siendo un bloque, Y la bolita esa que aparece se les hacía súper grande, o sea, casi media pantalla esa bolita. Y eso viene a la densidad de píxeles que tiene tu pantalla, pero este mod lo arreglará. Al igual que también mucha gente me está diciendo que solamente les aparecía 3 slots, y que viene siendo las cositas estas que podemos poner aquí cosas en nuestro inventario. Y pues este mod también los reparará, señores. Ya pues ustedes, cuestión de que miren la opción que se adapte más a su pantalla. Y pues nada, señores, el link del mod en la descripción. Ya saben que también les dejo el Brawl Launcher y el Minecraft Pocket Edition para que les funcione correctamente. Y bueno, señores, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con un like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan. Hasta la próxima, nos vemos.